muere Tina Galindo a los 78 años de edad. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Este martes 30 de enero, la farándula mexicana está de luto tras haberse confirmado la muerte de la productora teatral Tina Galindo debido a complicaciones de salud. Fue la periodista María Luisa Valdés Doria quien confirmó la lamentable noticia del deceso de la reconocida productora. Se sabe que la afamada y querida productora de teatro falleció luego de que su salud se complicó por enfermedades de vías respiratorias. Aunque fue la mañana de este martes 30 de enero que se confirmó su deceso, de acuerdo con Televisa, la productora falleció la noche del lunes 29 de enero en su domicilio. Cabe recordar también que la productora sufrió un problema cardiovascular en el 2020, el cual le ocasionó una parálisis facial parcial. Tras esto, su ritmo de trabajo cambió, aunque nunca dejó de hacerlo. Además de la televisión y haber sido la vicepresidenta artística de Televisa, el teatro fue una de las grandes pasiones de Galindo. Su carrera comenzó en 1972. A finales de los años 90 fue directora del Teatro Insurgentes y desde el 2000 asumió el cargo de presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Productores de Teatro, AC. De ahí que su relación con el Insurgentes fuera estrecha. Entre los montajes que Tina produjo destacan El Buen Canario, Cabaret, Víctor Victoria, La Novicia Rebelde, Todo Sobre Mi Madre, Juegos Siniestros, Nadando con Tiburones, Amor, Dolor y Lo que Traía Puesto, El Curioso Incidente del Perro de Medianoche, Hello Dolly, La Familia Adams, Network, Mamma Mía y Annie. Descanse en paz, Tina Galindo.